Con una fractura expuesta de pierna, golpes en la cabeza y una mano prácticamente destrozada, fue como terminó un hombre en aparente situación de calle luego de ser brutalmente embestido por un vehículo sobre la carretera a Chapala. Al filo de las 2 de la madrugada de este martes, los ocupantes de una camioneta que se percataron de los hechos pararon inmediatamente a la altura de la colonia La Duraznera, justo en la calle Las Rosas, en Tlaquepaque, donde este hombre permanecía a solo centímetros del arroyo vehicular. Fueron ellos mismos quienes pidieron el apoyo de los servicios médicos municipales para atender a este hombre, que tras ser atropellado se revolcaba de los fuertes dolores que las heridas le provocaron. Paramédicos de Cruz Verde Marcos Montero acudieron para auxiliar a esta persona de 25 años de edad, mismo que se mostraba agresivo con los cuerpos de emergencias médicas y aparentaba además estar bajo el efecto de algún enervante. Luego de varios minutos para calmarlo y poder brindarle las atenciones médicas, finalmente pudo ser subido a la ambulancia y llevado hasta un puesto de socorros en estado grave de salud. En estos momentos, paramédicos de Cruz Verde Marcos Montero le prestan las primeras atenciones al hombre que aqueja bastante dolor. Testigos del percance coincidieron en que el conductor responsable de atropellar a este joven manejaba un auto compacto en color rojo. Luego de embestirlo, el causante se dio a la fuga a toda velocidad con rumbo hacia el periférico, sin que hasta el momento se tengan datos de su paradero. El hombre fue reconocido por algunos operadores de tráileres de la zona, quienes señalaron que con frecuencia deambulaba por el lugar y a menudo atravesaba la carretera sin la menor precaución. Sobre la rúa quedaron regadas las pertenencias que este hombre llevaba consigo. Algunas fotos y papeles que, de acuerdo a lo mencionado por las personas que le reconocieron, siempre traía con él, como recuerdo de su familia e hijos. Reportó para Guardia Nocturna, Abraham Maciel. Guardia Nocturna.